Muy buenas noches, queridos amigos. Después de 15 días de vacaciones, nos volvemos a reunir. Espero que todos estén preparados, estén listos para nuestra reflexión sobre las lecturas del segundo domingo de Adviento, 6 de diciembre. Los invito a que comencemos con la oración del Santo Padre Francisco durante la crisis del coronavirus. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú siempre alumbras nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, quien en la cruz participaste en el dolor de Jesús y te mantuviste firme en la fe. Tú, salvadora del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, volvamos a la alegría y al banquete después de estos momentos difíciles. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a cumplir con la voluntad del Padre y a llevar a cabo lo que nos ha pedido Jesús, quien ha tomado sobre sí mismo nuestros sufrimientos y ha cargado nuestro dolor para guiarnos por medio de la cruz a la gloria de la resurrección. Amén. Bajo tu protección, Santa Madre de Dios, no desprecie nuestras súplicas durante las dificultades, sino líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muy bien, queridos amigos, aquí tenemos hoy las citas bíblicas de las lecturas que vamos a trabajar en esta noche. Isaías 40, del 1 al 5 y del 9 al 11. Primera lectura. La segunda lectura de la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Y el Evangelio de Marcos 1, del 1 al 8. Muy bien. Vamos a hacer la primera lectura, un poco rapidito. Dice: del profeta Isaías: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelarán la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén, alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos amigos, este trocito
del libro de Isaías. Lo podríamos llamar como el camino poético, camino poético. Hacia el año 540 a.C., los judíos llevaban casi 50 años desterrados en Babilonia, años duros de grandes sufrimientos, de ansia de libertad y con el deseo de volver a la patria. Esa buena noticia es la que anuncia el profeta, pero el largo camino a través de zonas a menudo inhóspitas pueden asustar a muchos y desanimarlos de emprender ese viaje. Entonces, una voz misteriosa da la orden. No se sabe a quién, de preparar el camino del Señor. No se dirige a hombres porque la labor que realizarán es sobrehumana. Construir en el desierto una espléndida autopista, allanando montes y colinas, rellenando valles. Por ella volverá el pueblo judío acompañado de su Dios, como un pastor apacienta a su rebaño. Un poquitico de historia que me parece importante. Esto estamos hablando del año 540 antes de Cristo. Ahora, con el tiempo, la idea de preparar un camino al Señor en el desierto adquirió un sentido nuevo. A mediados del siglo II antes de Cristo, un grupo de sacerdotes, seglares, judíos, descontentos con el comportamiento de los sumos sacerdotes de Jerusalén y de las costumbres paganas que se estaban introduciendo, recordando el texto del libro de Isaías, deciden retirarse al desierto de Judá y allí, en Qumran, ustedes han oído esa palabra de esa ciudad, Qumran, fundar una especie de comunidad religiosa. En el desierto se prepara el camino del Señor. Ya no se trata de un camino poético, sino de una conducta conforme a la ley del Señor. Mire, en hebreo la palabra es derek, que significa camino y forma de conducta. Para ustedes, los habitantes de los Estados Unidos, hay una palabra exactamente igual, way, que significa camino o forma de conducta. Así es. Entonces, son las dos cosas. Ya podemos ir entendiendo un poquito más el sentido de lo que nos dice el profeta Isaías. Voy a leer ahora el Evangelio de Marcos, Marcos 1, del 1 al 8. Todos ojalá tengan sus Biblias, ya la hayan preparado su lectura, ya estén listos, y vamos a leer al unísono. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tengamos presente un poco cómo se inicia esta lectura. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: "Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta misma interpretación del texto de Isaías es la que aplica el Evangelio de Juan Bautista. Es lo que aplicamos en el día de hoy, en este texto de Marcos, a Juan el Bautista. También él marcha al desierto a preparar el camino. A primera vista parece tratarse de un camino ético, como los de Qumran, ya que Juan exhorta a la conversión y al bautismo para el perdón de los pecados. Pero sus palabras dejan claro que prepara el camino a una persona más poderosa que él y que trae un bautismo superior al suyo: Jesús. A propósito de la diferencia entre el bautismo de Juan y el de Jesús, conviene recordar que el verbo bautizar significa en griego lavar, lavar. Los fariseos, por ejemplo, bautizan los platos, es decir, los lavan. Pero se puede lavar con agua solita, como hace Juan, que es un lavado superficial, incapaz de limpiar las manchas más profundas. Y se puede lavar con Espíritu Santo o con Espíritu Santo y fuego, como dice otro texto, limpiando totalmente a la persona. En el libro que acaba, no hablemos de ese libro, más adelante voy a hacer referencia. La segunda lectura de San Pedro, vamos a leerla. Segunda de Pedro 3, del 8 al 14. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir sus promesas, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego, y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparezcan los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongamos todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra del Señor. Esta lectura la podemos resumir diciendo: esperad y apresurad la venida del Señor.
A mediados y al final del siglo I de la era cristiana, muchos cristianos empezaron a sentirse desconcertados. Les habían repetido hasta la saciedad que la vuelta del Señor y el fin del mundo eran inminentes. Sin embargo, pasaban los años y los años y el Señor no volvía. El autor de la segunda carta de Pedro, que no es San Pedro, esto de pronto más adelante vamos a hablar un poquito de los libros en general de la Biblia que llevan un nombre, pero que no siempre corresponde a la persona que se nombra ahí. Entonces, el autor de la segunda carta de Pedro sale al paso de esta inquietud ofreciendo una respuesta que después de 20 siglos tampoco convence demasiado. El Señor no se retrasa, sino que nos da un plazo para que podamos convertirnos. El autor mantiene la postura tradicional de que la llegada del Señor y el fin del mundo será algo repentino, inesperado, y en vez de quejarnos de que el Señor se retrasa, debemos esperar y apresurar la venida del Señor. Además, el fin del mundo será el comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra, y hay que prepararse para recibirlos, llevando una vida santa y piadosa, en paz con Dios, inmaculados e irreprochables. La segunda lectura, igual que el Evangelio, une el camino de la ética con el camino que lleva a Jesús. Juan Bautista lo relaciona por la primera venida, con la primera venida y la carta de Pedro con la segunda. Ya vimos por qué. Para Juan es el cumplimiento de eso que decía el profeta Isaías, y él sale a responder por ese llamado que dice Isaías. Y en la carta de Pedro, lógicamente, se está respondiendo a esa inquietud que tienen los cristianos en este momento de que, ¿cómo así que nos han enseñado que Jesús ya vuelve prontico, prontico, y nada que llega? Entonces Pedro les explica. La liturgia nos indica que el advenimiento no es época de espera pasiva, perdón, que el adviento no es el advenimiento, es lo mismo, pero para hacerme entender bien. La liturgia nos indica que el adviento no es una época de espera pasiva como quien espera que empiece la película. Hay que comprometerse activamente y ese compromiso debe basarse en el recuerdo de la venida del Señor y en la esperanza de su vuelta. Otra reflexión que me parece muy importante y que va a tener un poquito más de cuestión histórica, me parece, vale la pena que lo tengamos. Comencemos recordando el domingo pasado. El domingo pasado, si ustedes lo recuerdan y si yo se lo recuerdo, nos hablaba de estar despiertos. Estén despiertos. Hoy hablan los que han despertado, es decir, los centinelas, que son los profetas. No se trata de un adivinador del porvenir, porque es que a veces pensamos en eso. Y cuando leemos el Apocalipsis, cuando leemos en esta época, sobre todo el tiempo de Adviento, nos parece que son adivinadores.
adivinadores que al fin no dan con el día de que se acaba esto. No, no, es que no se trata de eso. Tampoco se trata de un ser humano separado y elegido por Dios. El profeta no es un ser humano separado y elegido por Dios. Por el amor de Dios, pongamos mucho cuidado a esto. No es un ser humano separado ni elegido por Dios que le va indicando lo que tiene que decir a los demás. Porque a veces la manera de escribir ahí, y el Señor le indicó al profeta lo que tenía que decir. No. Pónganme cuidado. Profeta es todo aquel que está despierto. Profeta es todo aquel que está despierto, recordando lo que se nos pedía el domingo pasado. Estén despiertos. La principal característica de los profetas es precisamente su inserción en el pueblo y su preocupación por la suerte de los más humildes. Su principal objetivo ha sido denunciar las injusticias. Entonces mire que cuando el Señor Jesús hablaba de dichosos los pobres, bienaventurados los pobres, ¿por qué lo decía? Porque ahora ese nuevo pueblo que somos nosotros, que es la iglesia, todos somos profetas. Recordemos cómo por el bautismo Dios nos convierte a todos en profetas. Otra cosa distinta es que nos hagamos los mensos y no ejerzamos como profetas. Entonces, verdadero profeta será el que ha llegado a una experiencia de su verdadero ser y fiel a ella, ayuda a los demás a descubrir el camino de lo humano. Óiganme bien. El que ayuda a los demás a descubrir el camino de lo humano. Falso sería el que conduce al hombre a mayor egoísmo. Si yo enseño a otro a ser más egoísta, ¿qué de profeta tengo yo? El problema está en que lo humano solo se puede valorar desde lo humano, lógico. Por eso no hay manera de distinguir lo falso de lo verdadero mientras no se tenga una mínima experiencia de humanidad. Si yo no trabajo por la humanidad, por lo humano, perdón, lógicamente, no puedo distinguir lo falso de lo verdadero, porque únicamente encontraremos la diferencia si le hemos trabajado a lo humano. No debemos extrañarnos de encontrar tantos y tan expresivos textos para este tiempo litúrgico. Lo que el segundo Isaías anuncia es un evangelio, es decir, buena noticia. El destierro había acabado con toda la teología triunfalista que invitaba a dormirse en sus laureles, de sentirse elegidos, el pueblo escogido, sin aceptar ninguna responsabilidad para con Dios ni para con los demás. Las denuncias de todos los profetas advertían de que no se puede confiar en Dios mientras se practican toda clase de atropellos e injusticias. Y eso se lo cantaban los profetas a los reyes, a los sacerdotes, a todo el mundo. Mientras practiquen atropellos e injusticias con los más pequeños, no pueden confiar en Dios.
Cuando hice la lectura del Evangelio, les dije, pongan atención a la primera palabra del Evangelio. Recuerden, si quiere abren un poquito en el Evangelio. Decía, este es el principio del Evangelio. La primera palabra del Evangelio de Marcos es argé, que en griego designa el comienzo de un texto, pero también algo mucho más profundo. El Evangelio de Juan comienza también con estas palabras y la traducimos en el principio. El origen. Arjé significa origen y fundamento. Es decir, aquello que ha sido la causa de que otra cosa surja. La Vulgata, que es el texto de San Jerónimo, traducido al latín, lo tradujo por initium, initium, que también significa origen. El texto se debería traducir, este es el origen de la alegre noticia de Jesús, el ungido, el Hijo de Dios. Fíjense bien. Este es el origen de la alegre noticia de Jesús, el ungido, el Hijo de Dios. Alegre, miren. Antes de seguir adelante, quiero insistir un poquito en que este tiempo de Adviento es un tiempo de alegría. No estoy diciendo al estilo de un pueblo que yo conozco, por allá de Cafarnaún, donde es la época de emborracharse, de pelear. No, 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 no. Alegría es estar alegre porque estamos reconociendo que Dios, al hacerse hombre, ya nos salvó y ya estamos salvos. Otra cosa es que no nos interesemos, y le pongamos cuidado o no queramos salvarnos. La palabra evangelion, evangelion, en griego, debemos traducirlo. Tampoco la palabra Evangelion debemos traducirla por Evangelio. Evangelio es un concepto muy elaborado. Lo deberíamos traducir por la buena noticia. Quiere decir que comienza el Evangelio y que es todo él una buena noticia. Ah, esto sí cambia, por supuesto. Lo mismo tenemos que decir, bueno, es que estamos estudiando Biblia y por eso nos toca insistir en estas palabritas que son importantes y que nos ayudan a entender mejor. Lo mismo tenemos que decir de la palabra Jesús y Cristos, Cristos, que en griego están separadas y significan simplemente Jesús, el ungido. Con el tiempo los cristianos unieron el nombre con el adjetivo y confesaron al Jesucristo que ha llegado hasta nosotros. Nosotros decimos Jesucristo. Este texto es un resumen de todo lo que en él se va a proponer. Este evangelio, a pesar de ser el primero que se escribió, recuerden, Marcos es el primer evangelio que se escribió, y los otros evangelistas, Mateo y Lucas, echaron una copiadita en muchas cosas. Lógicamente tienen otros puntos importantes. Lucas tiene una serie de cosas que los otros no tienen, entre otros unas parábolas hermosísimas. Bueno.
A pesar de ser el primero que se escribió, no se sabe nada de la infancia de Jesús. Esto es muy interesante a la hora de interpretar los textos de Lucas y Mateo que vamos a leer en todo el tiempo de Navidad. Estos relatos, pongan atención un poquito y no se van a escandalizar, y si se escandalizan, como dice mi paisana, de malas. Estos relatos se fueron elaborando a través de los primeros años del cristianismo, después de la muerte de Jesús, y no tienen nada que ver con la historia. Óiganme bien. Esos relatos de la infancia de Jesús fueron elaborados a través de los primeros años del cristianismo y nada tienen que ver con la historia. Son relatos míticos y leyendas casi todas anteriores al cristianismo que se han caracterizado o se han cristianizado, mejor, para darnos un mensaje teológico, no para informarnos de lo que pasó. En estos días una persona me hizo unas preguntas. Yo traté de contestarle eso, pero me dijo que no había entendido nada. Pues lógico. Porque es que, mire, tenemos que tener siempre que leamos la Biblia el concepto de que es un mensaje teológico y no es una cuestión histórica de decirnos qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó, con pelos y señales. Es un mensaje teológico. Mire, Marcos pasa directamente a hablarnos de Juan el Bautista como último representante del profetismo. El Bautista es uno de los personajes claves en el tiempo de Adviento porque se trata del último de los profetas del Antiguo Testamento. Debemos recordar que hacía casi 300 años que no se había conocido un verdadero profeta. Todos los evangelistas lo consideran el heraldo de Jesús. Lo anuncia, lo propone al pueblo y es protagonista de su nacimiento en el Espíritu, es decir, su bautismo. Es el protagonista del bautismo de Jesús, donde empieza Jesús a manifestar lo que realmente era. No podemos asegurar que este relato responda a una situación histórica. Es muy poco lo que sabemos sobre la relación de Jesús con Juan. Solamente lo sabemos a través de evangelios apócrifos, de otros escritos. Bueno, de todos modos es cierto que el primer dato histórico sobre Jesús que encontramos en fuentes extrabíblicas, óiganle bien, es su bautismo por parte de Juan. El primer dato histórico sobre Jesús, el bautismo por parte de Juan. No es descabellado suponer que Juan, perdón, que Jesús, un buscador incansable, le llamara la atención un personaje como Juan, que ya era famoso cuando él empezó su vida pública. Recuerden, lo leímos hace no sé cuántos domingos, que Jesús oyó hablar de Juan y se fue a conocer a Juan. Muy bien. Y a oír la enseñanza de Juan. A Juan como a Jesús no le gustaba el cariz que había tomado la religión judía, ya lo dijimos. Estaban cansados porque en ese momento otras religiones paganas habían incursionado en Israel, incluso se habían mezclado con la religión judía.
Esto no le caía bien ni a Jesús ni a Juan el Bautista. Los primeros cristianos dieron al Bautista un papel relevante en la aparición del cristianismo, seguramente mayor del que hoy le reconocemos. La prueba está en que en un momento determinado vieron la necesidad de marcar distancia entre Jesús y Juan para dejar claro quién era el más importante. Recuerden, detrás de mí viene uno que es más que yo. Eso no lo decía Juan, eso lo dijeron los cristianos. Seguramente esa relevancia se daba más a la necesidad de justificar una figura tan desconcertante como la de Jesús, conectándole con el profetismo del Antiguo Testamento, que a una real influencia de Juan en la doctrina de Jesús. Prepárenle el camino del Señor. Este grito es el mejor resumen del espíritu de Adviento. Esto es importante. Prepárenle el camino al Señor. Pero fíjense qué fuerza el sentido del texto, que habla de prepararle un camino a Yahvé, mientras Marcos habla de preparar un camino a Jesús. El texto está insinuando que si Dios no llega a nosotros, es porque se lo impedimos con nuestra actitud vital, que orienta su preocupación en otras direcciones. Él viene, pero nosotros nos vamos. Yo bautizo con agua, pero Él bautizará con Espíritu Santo. Esa es la clave del relato y marca la diferencia abismal entre Jesús y Juan. Yo bautizo con agua, pero Él bautizará con Espíritu Santo. Las primeras comunidades tenían muy clara la originalidad de Jesús frente a los personajes del pasado. Toda la relación con Dios hasta la fecha era considerada como externa al hombre y en relación desigual. Dios era el soberano y el ser humano el súbdito. Jesús manifiesta una relación con Dios muy distinta. Él está empapado del Espíritu y nos sugiere y nos sumerge, es decir, nos bautiza a todos en ese mismo Espíritu. Les repito esto. Él está empapado del Espíritu y nos sumerge, nos bautiza a todos en ese mismo Espíritu. Los textos de este domingo nos hablan de utopía. Isaías dice, aquí está vuestro Dios. Pedro dice, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia. El Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dice, la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Y Marcos dice, Él bautizará con Espíritu Santo. En un mundo tan poco propicio al optimismo, encontramos con esta oferta que puede ser impactante. Pero tampoco tenemos que caer en el triunfalismo.
en el derrotismo y triunfalismo. Derrotismo y triunfalismo son estrategias extremas que utiliza el yo para fortalecerse. Ni derrotismo ni triunfalismo. Queridos hermanos, miren, hoy la necesidad de estar alerta es más apremiante que nunca, porque jamás se han ofrecido al ser humano más caminos falsos de salvación que en este momento que nos ha correspondido vivir. Si hay un momento riquísimo en ofrecimientos humanos o en ofrecimientos al ser humano de caminos falsos de salvación, es este. Hoy cualquier persona pone una iglesia, hoy cualquiera está en esa tónica de ofrecernos salvación. Hay toda una gama de productos disponibles en el mercado, desde las drogas, el alcohol, hasta los gurús. ¿El yoga no es una salvación? Sí, son unos ejercicios, toda la cosa, pero ¿cuál es la idea? ¿Una salvación? Por eso necesitamos más que nunca de la figura del profeta. Insistí muchísimo en quién es un profeta. La primera característica del profeta es uno que está despierto, así como nos decía el domingo pasado el Evangelio. Estén despiertos. Nosotros somos profetas, ya lo dijimos, por el bautismo somos profetas. Además, el profeta es un ser humano que por su experiencia personal puede arrojar alguna luz en esta maraña de senderos que se entrecruzan, que la inmensa mayoría son sendas perdidas que no llevan a ninguna parte. Hermanos queridos, en este momento le ofrecen a todo el mundo lo que quieren escuchar. Y aquel resentido de la Iglesia Católica que pasó por los hermanos separados, que ha manoseado muchas religiones, va a encontrar lo que busca, porque en este momento hay de todo y para todos. Tenemos que cuidarnos de eso, por supuesto, y además de cuidarnos, ser los profetas del Dios Altísimo. Podemos volcarnos sobre lo sensible, buscando el placer inmediato o descubrir las posibilidades de plenitud que todos tenemos. Mire, nos podemos engañar buscando placer, pensando, vinimos al mundo a ser felices, entonces busquemos el placer. Busquemos la plenitud que todos tenemos dentro. El no tomar una decisión es ya tomar partido por lo que nos pide el cuerpo. Mire, algunos de nuestros hermanos americanos no votaron en las elecciones. Al no votar, sencillamente dijeron, este es nuestro candidato. Miren, no despertar y seguir dormidos, no recordar y celebrar en este momento la presencia de Jesús entre nosotros. Es que a veces convertimos nosotros, por ejemplo, este tiempo de Adviento en cosas sensibles, en cosas que son bonitas,
cosas que uno dice, ah, ya llegó la Navidad. Pesebre, árbol de Navidad, luces multicolores, etcétera, etcétera. Pero si nos quedamos en eso, es seguir dormidos y no despertar. Decidirse por lo más fácil solo es posible después de una toma de conciencia que tiene que ir más allá de los sentidos y de la razón. Mire, su parroquia les está ofreciendo muchas cosas. Se está ofreciendo esto que estamos haciendo los jueves. Se está ofreciendo un retiro de Adviento. Hemos abierto nuestros espacios de confesión para que todos se puedan poner al día. Si no quieren, ya es otra cosa. El no tomar una decisión es ya tomar partido por lo que nos pide el cuerpo. No despertar es seguir dormidos. Decidirse por lo más difícil solo es posible después de una toma de conciencia que tiene que ir más allá de los sentidos y la razón. Es una iluminación que me empuja por el camino que ni siquiera sé a dónde me va a llevar, pero que estoy convencido de que me hará más humano. Cada vez, hermanos queridos, que pensamos en el Adviento, la segunda venida del Señor, como la segunda lectura de Pedro decía hoy, que esto se va a consumir por el fuego y se va a derretir todo y no sé qué. No le pongamos estas cosas. Luchemos para ser mejores humanos y Dios sabrá qué va a hacer con nosotros y qué va a hacer con este mundo. Que la preocupación no sea el final de los tiempos, que la preocupación sea crecer en humanidad. La experiencia del bautismo es la clave para entender a Jesús. Después de esa experiencia personal, dice a Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. El único camino hacia lo humano es el que Jesús recorrió. Tenemos que sumergirnos en lo sagrado, tenemos que dejarnos inundar por lo divino. Queridos hermanos, ahí tenemos todo un programa para este Adviento, para que seamos capaces de despertarnos, escuchar la llamada del Señor a construir un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, luchar por la justicia, por el amor, por la igualdad, que seamos capaces nosotros de compartir con otros, si tenemos lo que tenemos, y si somos y todos somos lo que somos. Vale la pena, queridos hermanos, que nos preparemos para esta Navidad de verdad, como el Señor quiere. Que de pronto hay que hacer natilla y buñuelos. Yo no sé qué hacen aquí en los Estados Unidos. Bueno, comida, pavo, etcétera, no sé qué. Sí, háganle. Pero recordemos que si en el otro lado el vecino no tuvo para esto, nosotros lo podemos ayudar y compartir con él y celebrar ese ser mejores seres humanos. Pero no nos quedemos en las cosas materiales. Volvamos el corazón a Dios. ¿Cómo es volver el corazón a Dios? Miremos si estoy amando a los de la casa, si estoy amando a los de mi trabajo, a mis patrones,
si estoy agradecido con ellos. Eso me parece importante para hacer efectivo lo que nos dice el Señor. Esa es la salvación que empieza aquí. No esperemos hasta que nos muramos porque no sabemos cómo va a ser en el otro lado. Hagamos las cosas aquí, portémonos bien aquí, hagamos el bien y dejémosle lo demás a la mano del Señor. Muchísimas gracias. Espero que ojalá hayan venido todos. Permítanme, les cuento una historia. En el mes de enero, porque tenemos apenas dos reuniones más en este mes y terminamos. Ya en el mes de enero vamos a seguir nuestro trabajo. Vamos a trabajar un poquito en este texto, La Biblia sin mitos, de Eduardo Arens. Excelente libro. No sé si lo puedan comprar, pero lo pueden bajar. Pueden bajar y se puede imprimir. Así nos sale, entre otras cosas, un poco más barato, pienso yo. Y vamos a seguir y vamos a trabajar, porque ya es el momento de que nos comprometamos a un estudio un poquito más profundo de la Biblia, que sepamos por lo menos lo más sencillito que alcanzamos, los que no manejamos el griego, el hebreo, el alemán. Aquí tenemos, por supuesto, un gran apoyo en este libro, La Biblia sin mitos. Va a ser una cuestión extraordinaria, nos va a ayudar muchísimo, y por allá en enero lo vamos a hacer. Este libro ya lo tienen aquellas personas que fueron fieles a nuestras reuniones cuando las hacíamos allí en el salón. Ellos ya tienen su libro. Las personas que se han unido a nosotros por los medios modernos pueden bajar ese libro. Es importante que sepan el link para bajarlo. Ahí se les envió. Entonces ustedes lo pueden ver, lo pueden anotar y bajen el librito. O si les da pereza, lo abren cada vez que ponemos una tarea aquí y leen la partecita que vamos a trabajar. Pero mire, les aseguro que vale la pena este libro. Eduardo Arens es un hombre extraordinario. Es un peruano alemán. Su papá es alemán, su mamá es peruana, y él conoce perfectamente la mentalidad hispana y la mentalidad alemana. Y escribió un libro extraordinariamente bueno. Y ya que tenemos la oportunidad de bajarlo, hagámosle. Ya les digo, los que andaban con nosotros desde el comienzo, ya lo tienen. Muy bien. Buenas noches. El Señor los bendiga, los proteja. Acuéstense tempranito. Cuídense muchísimo. No se olviden de este aparatico que salva vidas. Esto es un salvavidas. Salvavidas. Entonces, cuidémonos muchísimo para poder seguir adelante y trabajando en el conocimiento de Dios. Eso es importante.